Este lunes pasado, los San Diego Sockers una vez más pusieron el nombre de San Diego en lo más alto al ganar su cuarto título de manera consecutiva, su 14º en la historia, al vencer 8-6 a Detroit en un partido emocionante hasta el final. Esta mañana nos acompaña Eduardo Vélez, jugador del equipo de los Sockers. Eduardo, muy buenos días, mano. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos después de dejarte descansar y disfrutar el título unos cuantos días, mano. Sí, la verdad que sí, ahora sí que descansé un poquito. Todavía andamos un poquito molidos, pero siempre un placer, ¿no?, estar aquí con ustedes. Oye, como lo comentaba, un partido duro. Detroit era un equipo pues que tenía ese roce con ustedes, el partido constante. Platícanos, ¿qué fue lo clave del partido, mano? No, yo pienso que mantenernos concentrados, ¿no?, haciendo nuestro trabajo y sabiendo, ¿no?, que cualquier error nos puede costar el partido, ¿no? Yo pienso que eso fue la base, ¿no?, de este triunfo, ¿no? Ahora, Eduardo, esta temporada fue ensueño para ustedes. Logran una marca de partidos consecutivos por una franquicia deportiva profesional. ¿Están ustedes en la lista con Lakers? ¿Están ustedes en la lista con los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿Con los ya inexistentes Gigantes de Nueva York de béisbol en aquel entonces? ¿Qué se siente? Y luego ahí aparecen los San Diego Sockers. Fíjate que sí, ¿no? La verdad que ser parte de esto es algo, la verdad que para mí, inimaginable, ¿no? Ahora sí que nunca soñé con un momento así, y ahorita que estoy siendo parte de esto, la verdad que trato de vivirlo de la mejor manera, ¿no? Con la compañía de mi familia, mis niñas, mi esposa, ahora sí que tratando de disfrutar al máximo. Ahora, ¿van a cambiar otra vez uniforme? ¿Hay que poner una estrellita nueva? Sí, no, hay que poner otra estrellita al escudo, ¿no? Oye, y veo que traes ahí el anillo, a ver si nos lo podrías ahí presumir nada más para la cámara. Y ese anillo, me comentas que es el anillo del título número 13, ¿verdad? Sí, entonces, ese es el del título del año pasado. Mira, ahí lo están viendo en la cámara, y de hecho si lo puedes ladear un poquito ahí para que vean el número 13 ahí, en un ladito ahí se alcanza a ver, y ahí viene el 14. Caray, ahora la pregunta es, logran una marca de más partidos consecutivos, quedan campeones, se coronan en casa de ensueño, ¿qué sigue? Yo pienso que seguir trabajando, ¿no? San Diego Sockers, la verdad que siempre se ha catalogado por ser un equipo de las primeras filas, y siempre se ha caracterizado, ¿no?, por estar en los primeros lugares. Entonces yo pienso que es lo mismo, ¿no? Ahora sí que la institución ha trabajado de la mejor manera, hemos estado de inmiscuirnos con la comunidad latina, con toda la comunidad. En lo personal, yo he estado yendo a escuelas, platicar con niños, dar clínicas. Entonces, más que nada, que se enteren, ¿no?, que se den cuenta de que San Diego Sockers está de regreso, ¿no? Claro. Ahora, platicas, entrar con la comunidad, Eduardo. Sé que tienen escuelas para niños, ¿verdad? Así es. Hacemos clínicas para los niños, hacemos campamentos para los niños, una semana, 3 días, dependiendo de cómo nos vayamos acomodando, igual con los calendarios escolares, ¿no? Ok, tienen tiempo de descanso ahorita. ¿Cuándo vuelven a iniciar, pues, a practicar otra vez, a trabajar para la siguiente temporada? Empezamos a finales de septiembre, okay. Todo octubre, y ya en noviembre inicia la temporada del regreso. Perfecto, mano. Pues ahora sí que disfruta tu descanso, campeón. La verdad que sí, ¿no? Muy bien merecido, la verdad. Gracias por poner el nombre de San Diego en alto. El sitio de internet está apareciendo ahí en pantalla, www.sdsockers.com. De nuevo, muchas felicidades a esta organización que año con año hace cosas increíbles por la ciudad de San Diego. La verdad que vaya a los partidos, es un ambiente familiar y se la va a pasar muy bien.